Muy buenos días, amigos de Proyecto Puente. El día de hoy nos acompaña el fundador y compositor de Los Ángeles Azules, el señor Jorge Mejía Avante. Jorge, muy buenos días, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Un saludo para nuestros amigos de Proyecto Puente, en especial a nuestro amigo Mongarro, Luis Mongarro, que está con nosotros. Ay, muchísimas gracias. Pues iniciamos, pues básicamente, primero vamos a hablar de su presentación el día de 30 de julio aquí en Hermosillo, que sería la primera vez que regresan después de haber roto récords en el último gran evento que hubo aquí en la ciudad antes de la pandemia. ¿Qué significa eso para ustedes como agrupación? Bueno, es muy importante para nosotros volver a Hermosillo, ya que aquella ocasión, parece que rompimos récords, hubieron 40 mil personas o más de 40 mil personas en el evento de Sí, hubo Hermosillo. aproximadamente 51.000 personas Sí, aproximadamente. arriba de 40 mil, sí, arriba, sí, Ajá. como 51 mil, como dice. Y hoy vamos a regresar otra vez este 30 de julio de 2022, aquí en Hermosillo, Centro de Usos Múltiples. Vamos Y a estar 20 de julio. aparte de haber roto récords aquí en Hermosillo, se fueron de gira a Centro y Sudamérica y allá también llegaron rompiendo récords. De hecho, tengo la información de que tuvieron 5 sold outs consecutivos en un estadio allá en Buenos Aires. O sea, eso, ¿cómo los tomó? Primero, pues se fueron enterando, me imagino, de que se vendía uno y luego se abría otro, pero ¿cómo se sintieron al ver que tenían que estar abriendo más fechas porque la gente los quería ir a ver? Sí, es que los eventos fueron se abría una fecha y luego luego se llenaba. Se abría otra fecha y luego luego se llenaba. Y se abría otra fecha y así. Pero se atravesó el 4. El 4 fue cuando estuvimos en la Asunción. El 4 de junio estuvimos en la Asunción. Entonces hicimos cuatro eventos en tres event cuatro eventos en una par. Luego el quinto evento fue en la Asunción y el sexto evento regresamos a Argentina. Sí, empezamos el 27 de mayo, empezamos en 27, 28, empezamos en Cochabamba, Bolivia, y luego Santa Cruz de la Sierra, y de ahí nos fuimos a Chile, a Santiago de Chile, y de ahí nos fuimos a Argentina, de Argentina a la Asunción, Paraguay, nos regresamos a Argentina, y de ahí también llenamos allá en Lima, Perú, y también se llenó en Colombia. Y de Colombia nos venimos para acá. Y por ejemplo, ahora que estuvieron allá en Argentina exponiendo, pues es música mexicana la que ustedes hacen, es de Iztapalapa para el Sí. mundo, lo dicen ustedes. ¿Qué sienten de ver que fuera de México se les recibe con toda esa efusividad? O sea, en todos esos países que mencionaste, que la gente se sabe los clásicos de Los Ángeles Azules y que aparte hubo también una generación que conoció las canciones pues reversionadas con las colaboraciones que hicieron, ¿no? O sea, ¿qué se siente saber que después de tantas décadas de trayectoria, se le sigue recibiendo con todo ese amor, pues con toda esa alegría que la gente los quiere ir a ver, que paga un boleto por ir a verlos? Bueno, nosotros estamos yendo a Argentina desde 1994. Empezamos por primera vez con nuestra cumbia en Salta y Jujuy, al norte de Argentina. Y después ya en el 97 entramos ya con Cómo te voy a olvidar a todo lo que es Capital Federal y provincia de Argentina. Y de ahí también entramos a Santa Cruz, Bolivia. Pero hay lugares donde no esperábamos que se llenara, como en Bogotá, Colombia, porque dices, oye, ¿cómo que los Ángeles Azules van a Colombia cuando ahí nació la cumbia, ¿no? De ahí viene la cumbia. ¿Cómo los Ángeles van a cuál va a ser la respuesta, ¿no? Porque pues, los colombianos saben que de allá viene la cumbia, ¿no? Y nosotros sí les a tocar cumbia cuando de allá nació. Y pues nuestra gran sorpresa fue de que se llenó, se puso bueno el evento. Sí, se puso, digamos, el Movistar de Bogotá, Colombia. Sí, Y por allá en Lima, en Lima, en ¿cómo se llama? Sí, en Perú, Sí. el Arena Perú. Arena Perú, estuvimos allá en Arena Perú. Y en la Asunción estuvimos enfrente de el Gran Caimán, allá en la Asunción, Paraguay. Y en Santiago de Chile también estuvimos en la era tarde de Santiago de Chile, también se llenó. Y por ejemplo, retomando lo de la presentación en Colombia, bien dijiste tú, los colombianos son pues se puede decir que es el origen de la cumbia, tal cual como lo dijiste.
pero la cumbia de Los Ángeles Azules, pues no se escucha igual a otras cumbias. Entonces, o sea, ¿crees que eso influyó en la recepción del público colombiano que aceptara la cumbia mexicana que presentaron ustedes? Bueno, es que es larga la historia, ¿no? Es muy larga la historia porque en Colombia, en 1888, llega un barco que iba de Alemania a Argentina y se queda descompuesto en Cartagena. Los cartageneros entran a ver qué había en ese barco, ¿no? Y encontraron puros acordeones Hohners. Okay. Entonces, a la orilla de la playa, está el acordeón, está un carrizo, le hacen ranuritas al carrizo y está un tambor. Y ahí es cuando nace la primer cumbia. Ok. En 1888 se ve esa fecha. Un acordeón, un tambor y una guacharaca a la orilla del mar. Ahí nació la primer cumbia. Entonces, antes la cumbia se tocaba, pues siempre se ha tocado en las iglesias, o se ha tocado en los ¿cómo se llama? En donde están los de toros, en las plazas de toros. Ah, okay. Se toca la cumbia, el cumbión, ¿no? El cumbión. Entonces, acá en México nosotros pues, tocamos música de viento afuera de las iglesias, ¿no? Alejandra, sobre las olas, así, música de viento. Pero allá en Colombia es pura cumbia, lo que se toca con música de viento. Entonces, antes la cumbia no había bajo ni piano, eran puros clarinetes. Era la cumbia así, cumbia en viento, ¿no? De viento. Así la música, ¿no? Entonces, no había bajo ni piano, eran puros bombardinos, trombones, tubas, tarola, clarinetes, flautas, así era la música de viento. Entonces, después le metieron el piano y el bajo. Entonces ya hubo cumbia con Lucho Bermúdez, ¿no? Con José Barros, ya hubo cumbia con orquesta, ¿no? Pacho Galán, pues todos los, el Merecumbé con Pacho Galán, San Fernando con Lucho Bermúdez, Colombia Tierra Querida. Entonces se hace la cumbia y de ahí pues se contagia la cumbia en Perú en 1971 y 1972 con los Mirlo, ¿no? Cuando hacen la cumbia de los pajaritos. La cumbia de los Mirlos, ¿no? Y de ahí se va la cumbia andina en Bolivia, y se va la cumbia a Venezuela con los melódicos, con Lavillos Caracas, se pasa la cumbia a Guatemala, con la marimba Orquesta Gachito, la marimba Tuneca, y se pasa por todos los discos de Colombia, se pasa por Tapachula, Chiapas, por Ciudad Hidalgo, y empiezan en 1965, la primer cumbia, que es la pollera colora, con Linda Mera y Carmen Rivero, llega a México en 1965. Es la primera cumbia que conocen en México. Y de ahí, pues, los poblanos en Puebla, siempre han sido los poblanos cumbiamberos, ¿no? Puebla y Tlaxcala siempre han sido cumbiamberos. Luego, pues, en San Luis Potosí, en León, Guanajuato, todos los sonideros, ¿no? Y en México, pues, todos los sonidos en México y en Estado de México. Entonces, cuando hablan de cumbia argentina, es cumbia con sonidos y efectos de órgano y piano, y cumbia de guitarra, ¿no? Cumbia de guitarra. Cuando se habla cumbia de allá del grupo Néctar o los Mirlo allá en Perú, es pura cumbia con guitarra y con bongó, ¿no? El órgano chicha, ¿no? Que se les llama en Perú. Entonces, en Guatemala, pues cumbia de marimba, ¿no? En México lo conocen como cumbia poblana, cumbia como el carro show, ¿no? Cumbia, pues como hacemos diferentes tipos de cumbia aquí en México, se maneja cumbia en Tlaxcala, cumbia en Puebla, cumbia en Guanajuato, cumbia en Monterrey, que es con Celso Piña, con la tropa vallenata, con Chonarauza, o sea, entonces, cuando pega Entrega de Amor, pega a nivel nacional en 1993, yo soy el compositor de Entrega de Amor, yo soy el compositor de Cómo te voy a olvidar, de 17 años de mis sentimientos. De todos los clásicos de Los Ángeles Azules. Yo soy el compositor de la mayoría de las canciones de mi grupo. Pues cuando pegan los
los temas míos, como ¿Cómo te voy a olvidar?, Mi niña mujer, deciden. Entonces la gente le gusta. Dice, ¿cómo es que a la gente le gusta la cumbia cantada, romántica? La cumbia con una letra bonita, ¿no? Exacto. Entonces dicen, es que Jorge Mejía Abante, que soy yo, es, compone este tipo de canciones. O sea, yo soy egresado del Conservatorio Nacional de Música. Yo estudié música, aparte soy ingeniero arquitecto del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, de ahí yo hago canciones y grabo muchos temas, Las Maravillas de la Vida, y La Hice Llorar, Ella Se Olvidó de Mí, Me Hace Falta Tú, Amor de Amores, Por el Amor a Mi Madre, un montón de mis sentimientos con Jimena Sariñán. Yo me dejo la arquitectura, nomás me titulo como arquitecto, dejo la arquitectura y me pongo a hacer música. Y me dedico a la cumbia. Entonces, a la gente, por obra de Dios, del Espíritu Santo, desde arriba, les gustan mis canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces a la gente les van gustando mis temas, mis canciones, y se van quedando en el gusto del público, en el estilo de la música. Y se van quedando en el gusto del público. Entonces, y hoy, como en Argentina nos llaman, que somos los pioneros, ¿no? Uh-huh. Porque llegamos a Argentina y nuestra música se quedó para siempre. Ahorita vamos y conocen a Los Ángeles Azules allá. Y dicen, es que ustedes son los pioneros que trajeron ese estilo romántico de cumbia que le gusta. Es que dicen en Argentina que había habido otra cumbia, uh-huh, pero que a ellos no les gustaba. Ah, ok. Especiales. En Argentina son bien especiales. A ellos no les gusta así cualquier tipo de música, ¿eh? Y si tú si los argentinos aman a Los Ángeles Azules, es porque les gusta su música, ¿no? La cumbia del infinito, les gusta su música. Por eso Argentina ama, pero no a todos los grupos los quieren como a nosotros, porque dicen que en especial a nosotros les gusta Mi Cantar, les gusta Cómo Te Voy a Olvidar, y entonces nuestra música entró. Entonces, así como ahorita, ¿no?, que vamos aquí a Hermosillo este 30 de julio a tocar en el Centro Cultural, ya trae trayectoria nuestro grupo, ya trae trayectoria. Entonces, pues gracias a Dios, pues somos puros hermanos los que tocamos, somos puros hermanos y siempre nunca hemos dejado un evento sin ir. Nos contratan y nosotros estamos presentes, ¿eh? Eso es lo bonito. Y por ejemplo, hablando de tu trabajo como compositor, que hablaste pues de los temas como ¿Cómo te voy a olvidar?, Mis Sentimientos, Entrega de Amor. Entrega de Amor fue el primer tema que sonó fuerte de Los Ángeles Azules allá en los 90s. Pero también ahora en los 2000s, en el 2012, fue el tema que los presentó ante una nueva generación, ante un público nuevo. Entonces, ¿qué sientes tú como compositor de saber que un tema que fue muy importante en una etapa de tu vida volvió a poner al grupo, ahora sí que, pues lo regresó al radar, pues por decirlo de alguna manera? Mira, te voy a platicar más o menos un poquito de historia. No es que me guste mucho platicar la historia, pero sí es informativa, porque yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música en 1983, entré a la escuela y conoces la historia de los compositores. Entonces, Silvestre Revueltas es el compositor más grande de música clásica que ha dado México. Y te empiezan a dar la información, ¿no? Cómo él componía en síncopa, cómo manejaba los clímax, ¿no? Cómo manejaba todo, ¿no? Todo. Entonces, empezamos nosotros a informarnos de Manuel M. Ponce, de Juventino Rosas, de Silvestre Revueltas. Los grandes compositores. Silvestre Revuelta salió del Conservatorio Nacional de Música, donde yo estudié. Okay. También Pablo Moncayo, la canción de Bueno, ese compositor fue director de la escuela donde yo estudié. Ese compositor, Moncayo, Pablo Moncayo. Uh-huh. Entonces, son compositores donde tú llegas a la escuela y está rodeado de información, de libros, de cómo se... Antes no eran las partituras de cinco pentagramas, ¿no? Antes escribían dos pentagramas y se escribían cruces, se escribían bolitas. O sea, las partituras no eran como nosotros las conocíamos, la bolita y el palito.
se expresaba de diferente forma. Entonces, yo, la carrera de ahí son de 10 años de conservatorio. Entonces, te expresan y te explican cómo debe de ser un compositor, cómo debe de componer uno, todos los preludios nocturnos y sonatas que hizo Mozart. En noveno año del conservatorio te enseñan a sacar todos los como los cifrados, okay. Primero, cuarto, primero, o sea, todos los cifrados que te enseñan para que tú puedas desmenuzar, ver cómo hizo Mozart ese preludio, cómo lo hizo, cómo compuso la canción. Entonces yo así, cuando yo aprendo toda la música clásica, cómo se compone y eso, porque yo estudié trompeta, okay. Yo empiezo a componer todas las canciones de mi grupo, porque me enseñaron, hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia, y así conoce una linda mulata, ¿no? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregonar? Entonces, todos esos climas que maneja el color de la música y la dirección de la música, te los enseñan en la escuela. Y ahí manejas partituras, papeles y todo. Y así es como el compositor o la composición se va metiendo a las estudios de grabación. Y así es como dice a la gente, oye, esa de mi cantar, cómo nos gusta, ¿no? Pero es porque pues eso es lo que te decían en la escuela. Y hablando de esta influencia de la música clásica que aprendiste en la carrera, pues, en la escuela, en 2012, cuando graban por primera vez con una orquesta sinfónica, ¿cómo te sentiste tú al escuchar tus temas, pues, con cuerdas, con instrumentos de viento? O sea, ¿qué emoción te provocó? Lo que pasa es que yo estudié 14 años trompeta y a mí me enseñaron la boquilla circular. Y cuando a mí me enseñan la boquilla circular, yo a todos mis metales les digo cómo emplear la boquilla, cómo dar los ataques, cómo hacer los acentos. Uh-huh. Entonces, cuando se une la sinfónica con nosotros, es el mismo sonido. No es un sonido disparado, es un sonido con matices. Por eso dice la gente, oye, es que el sonido de Los Ángeles Azules con sinfónica no lastima el oído. Es porque yo dirijo a mis metales. Ok. ¿Sí? Entonces hacemos, no es un sonido de trompeta. Tataran, 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 tataran. Es un sonido más limpio. Pues ya para terminar la entrevista, pues nada más una invitación al público de Hermosillo para que vaya a verlos el 30 de julio al Centro de Usos Múltiples de aquí de la ciudad. Sí, bueno, amigos, los invitamos este sábado 30 de julio a Hermosillo, Sonora, en el Centro de Usos Múltiples.